relatos de historias asombrosas. Soy Charlie Uribe. Bienvenidos. La creencia escéptica que considera que los ovnis son naves militares ultrasecretas o artefactos científicos modernos carece de sentido cuando se encuentran en los archivos más antiguos de nuestra civilización. Varias referencias de avistamientos relacionados con extraños objetos voladores no identificados, uno de los registros más antiguos de estos increíbles avistamientos, los encontramos en la obra del historiador del siglo IV, Julio Obsecuente, quien en su libro Los Prodigios narra distintos hechos extraordinarios y fantásticos ocurridos en el Imperio Romano entre el año 249 a.C. y el 12 a.C. Cuenta Julio que vieron hacia el horizonte, aproximadamente a la hora del ocaso, un objeto como un escudo redondo volando de oeste a este. En el año 91 a.C., en el territorio de Spoletum, una gran bola de fuego color dorado cayó a la tierra. Lo curioso es que esta bola giraba y mientras lo hacía parecía aumentar de tamaño. Luego se elevó de la tierra y alzó vuelo con dirección al este. En tanto que el reconocido historiador Plutarco contó que durante la batalla entre el ejército romano y los ejércitos del rey Mitrídate VI del Ponto, ocurrida en Frigia, el año 74 a.C. pudo verse como un cuerpo enorme parecido a una jarra de vino y del color de la plata fundida. Apareció en el cielo en plena batalla ante la mirada de todos los soldados y del propio rey, que también fue testigo del sorprendente fenómeno. Otro historiador, Titus Livius Petavinus, contó que en el invierno del año 218 a.C. se vieron sobre la ciudad de Roma muchos prodigios, que incluyeron barcos fantasmas que fueron vistos brillando en las noches. Sin embargo, el encuentro más importante en esta época fue uno que cambió para siempre la historia de nuestra humanidad y daría a una antigua religión prohibida y perseguida a ser religión oficial del Imperio Romano. En el año 312, el emperador Constantino se enfrentaba a su rival, el emperador Magnesio, a orillas del Tíber. Cuenta la historia que un día antes el emperador vio elevarse sobre el sol una gran luz que tenía forma de cruz. Luego oyó un mensaje que decía que con ese símbolo lograría la victoria. El día del enfrentamiento, Constantino ordenó dibujar la cruz en todos los escudos de sus soldados y gracias a esto logró la victoria. La visión ante el puente Milviano dio a las tropas la sensación de tener una deidad poderosa de su lado y que se le había parecido a su comandante. Sentía que su causa era justa, que se trataba de un nuevo dios ante un antiguo y que saldría victoriosos. Desde entonces, Constantino se convirtió al cristianismo y con el tiempo la instituyó como la religión oficial del Imperio Romano. Muchos investigadores del fenómeno creen que aquella luz pudo tratarse de un ovni. Son muchos los casos que se pueden ver la presencia de estos objetos sobrevolando lugares donde se produce guerras o momentos más trascendentales de nuestra historia. Número 2. Leonardo da Vinci y los ovnis. Mucho se ha escrito y dicho sobre la figura de Leonardo da Vinci. El genio del Renacimiento italiano destacó no solo por su creatividad y amplios conocimientos en diversas materias, sino también por haber dejado claves en su vida, creencias, intereses y secretos en cada uno de sus obras. ¿Habrá dejado este hombre revolucionario alguna pista sobre el origen de su gran conocimiento? ¿Acaso esta otra información fue dada por inteligencias superiores? Los creyentes de los antiguos astronautas creen que Da Vinci había recibido esta información entre los años 1476 y 1478, justo antes de elaborar sus proyectos y obras más avanzadas. En su libro personal, el genio cuenta que un día en medio de sus paseos cotidianos se encontró con una cueva que llamó mucho su atención. Se adentró en ella y algunos creen que allí vivió una experiencia
de contacto que le cambiaría la vida para siempre. Hay investigadores que creen que esta cueva Da Vinci tuvo algún tipo de contacto, ya sea a través de sueños, revelaciones o de manera directa con seres extraterrestres que le dieron información y conocimiento que le permitió a Da Vinci ser el increíble genio que fue. Se cree que allí Da Vinci recibió visiones del futuro que le sirvieron de base para diseñar los distintos artefactos con los que luego sorprendería a miles de personas de su época, como las máquinas voladoras que se parecen mucho a los aviones o helicópteros de nuestro tiempo, o carros, bicicletas, trajes de buceo, paracaídas, que eran difíciles de imaginar hace 500 años. ¿Cómo es posible que haya tanto parecido entre esas máquinas creadas por Da Vinci y nuestros actuales vehículos? Pero quizás su diseño más enigmático sea el llamado tanque, creado en 1487 y que curiosamente tiene la forma de un típico platillo volador. Pero hay más. Algunos investigadores creen haber encontrado rostros de seres extraterrestres ocultos en algunos de los cuadros más importantes de Da Vinci. Usando la llamada técnica del espejo, la misma que usaba el pintor para escribir su diario y proteger sus escritos. ¿Acaso Leonardo da Vinci quiso darnos algún tipo de mensaje? ¿Era esta acaso la gran revelación que tenía para nosotros al final de su vida? Número 3. OVNI estrellado en Lombardía. Uno de los casos más increíbles del estrellamiento de un OVNI ocurrió el 13 de junio de 1933 en la región de Lombardía, ubicada en el norte de Italia. Según distintos investigadores, se trataba de un objeto volador de forma cilíndrica, de superficie metálica y gris, de 15 metros de longitud. La nave fue capturada por los militares por órdenes directas del gobierno de aquel tiempo, Benito Mussolini. Se dice que además se capturaron los cuerpos de dos tripulantes. El gobierno creó un comité especial llamado RS-33 con el objetivo de estudiar el artefacto. El líder del equipo fue el célebre inventor y premio Nobel Guglielmo Marconi. Mussolini decidió mantener el estrellamiento del OVNI y la captura de los cuerpos en absoluto secreto. Pero el sociólogo y ufólogo italiano Roberto Pinotti, que investigó de cerca este caso, reveló que los restos de la nave fueron trasladados a un hangar en Vergiate, en la provincia de Varese, donde permaneció durante 12 años. Mientras que los pilotos fallecidos fueron conservados en Formol, ¿pudieron ser estos tripulantes seres extraterrestres? Nos preguntamos eso. Se sabe que estos seres medían 1.80 metros de alto, tenían la piel muy blanca, el cabello largo y rubio, sus ojos eran claros con rasgos asiáticos, pero sin embargo lo más curioso de su aspecto es que ambos eran muy parecidos, tanto que dio la impresión de que eran gemelos. Esto hizo creer a Mussolini que se trataba de pilotos alemanes y que la nave era una nave arma nazi. Algunos creen que al ver que Adolf Hitler tenía este tipo de aeronaves, él decidió apoyar a los alemanes cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Una vez finalizada la guerra en 1950, los Estados Unidos tomó posesión de las fábricas de aviones militares italianos y los restos de objetos capturados fueron enviados a la base de Wright-Patterson en Ohio, uno de los estados de ese país. Recordemos que este sellamiento OVNI tuvo lugar 14 años antes del incidente de Roswell, el piloto militar que fotografió un OVNI. Un año después que la gran oleada OVNI de Italia llegara a su punto más alto, sucedió un encuentro entre un piloto militar y una de estas naves no identificadas que aumentaría la polémica sobre la naturaleza terrestre o no humana de estos objetos. El 18 de junio de 1979, el piloto militar Giancarlo Secconi regresaba a la base aérea de Treviso, cuando el centro de radar de la ciudad de Istrana le advirtió sobre la presencia de una nave desconocida en su espacio aéreo. Los controladores le dieron la orden a Secconi de acercarse para identificar aquellos objetos. A bordo de su caza G91R, el piloto se acercó a una distancia de 70 metros y usando cámaras de su avión tomó 82 fotografías y realizó 7 y 8 vuelos muy cerca de la nave. El objeto tenía forma cilíndrica de no más de 8 metros de largo y 3 metros de diámetro. Tenía un color mate y una cúpula blanca o transparente situada en la parte superior. Secconi lo describió como un tanque de combustible suspendido en el aire. Otro detalle extraño es que aquel objeto no vibró a pesar del vórtice de aire creado por el caza al acercarse, algo que para el piloto era imposible que sucediera. Las fotografías tomadas por Secconi
resultan ser espectaculares por su cercanía y claridad. Hay que tomar en cuenta que en esa época no existía aviones militares con una tecnología similar a la que vio Zecconi. Luego de 5 minutos de persecución, el objeto desapareció como si se desvaneciera en el aire. El Ministerio de Defensa de ese país diría tiempo después que aquel objeto se trataba de solo un globo cilíndrico forrado con bolsas negras que se veía como un juguete con el nombre de UFO Solar, y que fueron muy populares a finales de los 70 en Italia. Esta respuesta oficial fue rechazada por los investigadores que estudiaron el caso, así como por el propio Zecconi. ¿Puede acaso un globo soportar el vuelo de unos 500 km por hora a cortar distancia de un avión caza sin siquiera moverse? Si esto fue así, ¿por qué no hubo más casos de encuentros de pilotos con ese tipo de globos? Número 6. ¿Fotos reales o un simple fraude? Pero el caso del piloto Zecconi no es el único en donde se asegura tener pruebas increíbles relacionadas con el fenómeno OVNI. En el año 2017, el investigador Roberto Pinotti publicó el libro Contactos OVNIs en Italia, volumen 1, 1907 y 1978. En él se describen más de 12.000 casos y encuentros relacionados con el fenómeno OVNI ocurridos en ese país durante el siglo XX. En esta obra, Pinotti publicó unas fotografías de lo que sería el interior de una nave extraterrestre y también la de sus tripulantes. Las imágenes fueron rechazadas en octubre de 1957 en la ciudad de Francavilla. Por esos años se decía que los pobladores eran visitados de forma continua por seres extraterrestres. Este caso fue conocido como el caso Amicicia o caso de la amistad. Según Pinotti, en este caso, dos hombres fueron contactados por estos seres extraterrestres y se les permitió ingresar a una de sus naves, además de poder tomar fotografías dentro de ella. Una de las imágenes reveladas en la publicación fue de una supuesta cabina de control de 10 metros de longitud, además de dos fotografías del supuesto piloto de esa nave. Pero este no sería el único caso. Recientemente, el periodista catedrático y escritor italiano Maurizio Cavallo aseguró poseer imágenes de seres extraterrestres con los que ha tenido contacto desde 1981. Cavallo señala que en septiembre de ese año fue abducido por extraterrestres del planeta Clarion y fue llevado a una base subterránea en la selva amazónica. En el 2012 realizó una conferencia de prensa en Turín, en donde presentó las fotografías de estos seres. He visto que tienen un aspecto como decir humanoide. Allí se ven como si fueran muy parecidos a nosotros. Algunos pequeños detalles particulares hacen la diferencia, pero básicamente son como nosotros. Pero sé que todavía están ahí diferentes tipos de razas y por lo tanto es probable que también hayan dioses completamente o en parte diferente. Los seres de Clarion son seres híbridos, hijos nacidos entre extraterrestres y humanos. Tienen rostros infantiles muy parecidos a los humanos, aunque ojos más grandes y boca más pequeña. Su rostro tiene forma de triángulo invertido. A la fecha, muchos investigadores ovnis toman como prudencia la autenticidad de todas estas fotografías, aunque sostienen que hay que mantener la mente abierta ante este tipo de posibilidades, debido a que hay muchas personas contactadas en el mundo que afirman poseer esas pruebas definitivas de la existencia de estas criaturas. ¿Crees que es posible fotografiar o grabar a seres extraterrestres, o que todo no se trata más que de un fraude? Número 7. El caso Rosa Alotti. En noviembre de 1954, a las 6:30 de la mañana, en el pequeño pueblo de Senigna, ubicado en la provincia de Arezzo, una campesina de 40 años de edad llamada Rosalotti se dirigía a la iglesia de la ciudad cuando, a mitad de camino, en un descampado dentro del bosque, vio un objeto extraño que describió como dos campanas unidas en sus bases. Aquel artefacto medía 2 metros de alto y 1 metro de ancho. Su superficie brillaba y parecía estar hecho con un metal ligero y muy pulido. Es más, la nave tenía una especie de puerta que estaba abierta y a través de ella pudo ver dos pequeños asientos y una extraña máquina redonda. Sin embargo, lo más sorprendente fue la presencia de dos pequeños hombres de no más de 1 metro de altura, con ojos pequeños y oscuros y la piel arrugada. También vestían un traje color gris con una capa a sus espaldas y en su cabeza llevaba una especie de casco. Estos le hablaron con una voz aguda
y en un idioma desconocido. En un principio Rosa no sintió temor ante estas criaturas, pero esto cambió cuando los seres se lanzaron encima con la intención de arrancarle el ramo de flores y unas medias que llevaba en la mano. Luego de ser atacada, ella huyó de los seres mientras estos veían curiosamente los objetos que le habían quitado y lo introducían en la nave. Un momento después, las criaturas ingresaron a su nave y se marcharon. ¿Por qué los seres avanzados tecnológicamente, venidos años luz de nuestra galaxia, se interesarían en recolectar ramos de flores o medias de nuestro planeta? ¿O es que acaso fueron seres de otra naturaleza que la testigo interpretó como alienígenas? Los pastorcillos, la gente humilde que veía a la Virgen María, pues se decían que estaba en una especie de trance, de un estado casi místico. La gente que ve fantasmas habla de un sexto sentido. Si nos retraemos en el tiempo, las personas que tenían encuentros, contactos con seres elementales, con hadas, elfos, duendes, gnomos, pues se habla del don de la doble vista. Y curiosamente, en pleno siglo XXI, la gente, los testigos de platillos voladores de supuestas naves extraterrestres, ¡qué casualidad! Se habla también de que están en un estado alterado de conciencia. ¿Es esto una mera casualidad o es un mecanismo que nos lleva a abrir algún tipo de ventana que momentáneamente nos hace tener activos de una? ¿Qué crees tú? ¿Es probable que aquellos llamados seres extraterrestres no provengan del espacio, sino que su origen sea el mismo que comparten otros seres sobrenaturales o de otras dimensiones? Número 8. Encuentro con extraterrestres en bares. Pero no solo los seres extraterrestres pueden arrebatar los objetos personales a los testigos. A veces también pueden ser más agresivos. El 24 de abril de 1950, en la localidad de Varese, en Lombardía, un obrero de 42 años de edad llamado Bruno Faxini tomaba un descanso de su turno nocturno cuando vio una chispa y luces brillantes que provenían de un objeto oscuro y flotante. Al acercarse, Faxini vio que se trataba de una nave circular. En su interior, el testigo pudo ver muchos discos y cilindros. El aire alrededor del objeto era cálido y se escuchaba un zumbido, como de una colmena gigante. Fuera de la nave, Bruno vio a un hombre de piel clara que parecía estar soldando algo en la parte superior del artefacto. En un principio, pensó que se trataba de una nave militar, pero esta idea cambió cuando vio a otros seres, esta vez más pequeños, que salieron de la nave. Asustado, Bruno huyó del lugar, pero uno de los seres, al notar su presencia, le apuntó con un tipo de arma, lanzándole un rayo que lo tiró al suelo. Al final, los seres volvieron a la nave y se marcharon. Al día siguiente, el testigo fue a la policía para declarar lo ocurrido. Las autoridades encontraron manchas de quemaduras en el suelo y algunas piezas extrañas, parecidas al metal. En estos estudios posteriores, se concluyó que aquellos restos eran de un material antifricción, compuesto por cobre, estaño y otros elementos terrestres. Si bien Faxini señaló que el rayo que las criaturas le lanzaron le provocó moretones y dolores corporales, no tuvo consecuencias fatales, tal como sí ha sucedido en otros casos, como el del colombiano Arsenio Bermúdez, quien falleció de manera misteriosa luego de tener un encuentro cercano con una nave extraterrestre. Luego de revisar todos estos casos, ¿crees que es posible que todos estos avistamientos y encuentros cercanos puedan explicarse como alucinaciones, confusiones e incluso con globos de juguete para niños, como creen los escépticos? ¿O es que estamos frente a una realidad para la cual aún no tenemos una explicación científica ni natural? Número 9. Los ovnis y el Vaticano. Al ser el fenómeno ovni un fenómeno mundial, el Vaticano, ubicado en la ciudad de Roma, no podía estar ajeno de las investigaciones de los ovnis y sobre todo de la posibilidad de la vida inteligente fuera de nuestro planeta. El actual director del Observatorio Astronómico del Vaticano, el astrónomo y sacerdote jesuita Guicon Solmasno, señala que la Iglesia Católica está abierta a la posibilidad de la existencia de vida fuera de la Tierra. Me encantaría encontrar vida, porque realmente no entendemos la vida ahora, y tener más que un ejemplo de vida, más que un ejemplo de un planeta con vida, lo que nos permite entender mejor lo que es único sobre la vida en la Tierra y lo que es común para la vida en todo el universo. ¿Será que hay vida inteligente en el universo? Me sorprendería si no. ¿Pero acaso la existencia de seres extraterrestres no refutaría el mensaje bíblico que los seres humanos somos el centro del universo?
Él también astrónomo jesuita y director del Observatorio de la Santa Sede José Gabriel Funes, señaló que no existe ningún tipo de conflicto religioso entre la creencia en Dios y la existencia de hermanos extraterrestres, quizás más evolucionados que los seres humanos. Indicó que el hallazgo de vida inteligente en otros planetas solo confirma la libertad creadora de Dios. Para la Iglesia, existen muchos pasajes de la Biblia que probarían la existencia de vida en otros mundos. Uno de esos pasajes está en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 16, en la que Jesús dice: «También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor». Que podría haber otras criaturas en una relación amable con Dios de la misma manera que estamos nosotros. Lo que no podemos hacer, creo, es imponer nuestras propias preconcepciones sobre lo que esa vida será. Tenemos que estar abiertos a donde sea que la ciencia nos lleve. En diciembre de 2021, la Agencia Espacial de los Estados Unidos, NASA, contrató a 24 teólogos de distintas religiones para iniciar el debate y estudio sobre los efectos y reacciones que tendría en la población mundial la noticia del descubrimiento de vida biológica o vida inteligente en otros planetas. ¿Cómo reaccionarías tú si mañana se diera esta noticia? ¿Crees que estamos preparados para este encuentro? ¿Crees que sería el fin de las religiones? Número 10. Las profecías de Juan 23 y el contacto. Pero la relación del Vaticano con el fenómeno OVNI va mucho más allá de lo científico y se acerca también a las historias llenas de misterio. Una de las figuras claves es la de Angelo Giuseppe Roncalli, quien en 1958 fue elegido papa bajo el nombre de Juan 23. La vida del llamado Papa Bueno estuvo rodeada siempre de enigmas, sobre todo por su relación con las sociedades secretas y supuestos encuentros con inteligencias superiores. El primero de estos hechos extraños ocurrió en la residencia del Papa de Castel Gandolfo en 1961. Según contó el secretario personal del Papa, el Monseñor Loris Francesco Capovilla caminaba junto con el pontífice por los jardines de este lugar cuando de pronto ambos observaron en el cielo un objeto de forma oval con luces azules y ámbar. Luego la nave aterrizó en el jardín y de allí salió un ser humanoide rodeado de una luz dorada con orejas alargadas. El Papa caminó hacia el ser y conversó con él por 20 minutos. Luego la criatura dio media vuelta y se dirigió a su nave y se marchó. Al encontrarse con su secretario, el Papa solo atinó a decirle: «Los hijos de Dios están en todas partes. Algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos». Juan 23 jamás comentó el contenido de la conversación que tuvo con aquel extraño ser. Este hecho podría parecer difícil de creer si no fuera por la historia que narramos a continuación. En 1976, el periodista italiano Pier Carpi publicó una obra que generó gran polémica debido a que muchos consideraron una mera ficción nacida de la mente del autor. El libro contenía supuestas profecías de Angelo Roncalli, dichas en 1935 antes de convertirse en papa. En esta obra se registran profecías principalmente relacionadas con los papas venideros y el fin de la Iglesia Católica. En una profecía, Carpi interpretó el anuncio del nombre que tomaría el futuro Papa Pío XII, electo en 1939 y su pontificado durante la Segunda Guerra Mundial. En posteriores interpretaciones, se puede adivinar también el nombre que tomaría el Papa Benedicto XVI, elegido en 2005. En esta profecía se dice que Benedicto XVI caminará junto con un santo descalzo. Hoy tenemos dos papas en el Vaticano, uno emérito y otro en funciones. Curiosamente, a la orden de los franciscanos se le conoce como los santos descalzos. Al seguir el ejemplo de humildad y pobreza de San Francisco de Asís, santo del que el actual Papa Francisco tomó el nombre. Pero Juan 23 también habría dado una profecía sobre el momento del contacto con seres extraterrestres. Según cuenta Carpi en su libro, este se daría luego del hallazgo de uno de los importantes rollos y manuscritos en la isla Azores, en Portugal, que contaría la historia de civilizaciones antiguas, hoy conocidas, que tenían conocimientos ocultos principalmente referidos a la medicina. Esta información pondría fin a varias enfermedades y dará una vida más larga a los seres humanos. Luego de este hallazgo, aparecerán los signos en el cielo. Pero, ¿cuándo ocurrirá un encuentro definitivo? Si bien en la obra no se da una fecha exacta, el día puede estar más cerca
de lo que imaginamos, pues se pone como fecha de inicio de fin del mundo el año 2033. ¿Qué secretos relacionados con el fenómeno ovni ocultará el Vaticano? ¿Crees que el encuentro con seres extraterrestres ya se ha producido y son los gobiernos los que no los han ocultado? En este programa de relatos e historias asombrosas hemos conocido historias increíbles que nos hacen reflexionar sobre la gran variedad de experiencias y realidades que se viven dentro del fenómeno ovni. También nos hace preguntarnos sobre el origen del mismo de estos fenómenos, naves y seres extraterrestres u objetos y criaturas venidas de otras dimensiones. ¿Qué opinas al respecto? ¿Ahora crees en extraterrestres o no? Soy Charlie Uribe y nos vemos en el próximo programa de relatos de historias asombrosas. Hasta pronto.